verdadera prueba de uno para pasar la prueba Genin de Shaun Village, al igual que la segunda prueba de Corona después de que se le asignaran equipos, tenía que planificar individualmente alguna forma de violar la ley y salirse con la suya, entregando esos planes al uno para juzgarte y, dependiendo de qué era y qué tan peligroso pasaste, se te exigieron otras pruebas mientras tu acto ilegal finalmente se publicaba en tu tablero para que otros pudieran ver qué tipo de crédito obtuviste. Entonces, ella había elegido matar a 20 Home. Nunca había sido la más rápida o la más fuerte y no tenía líneas de sangre poderosas, lo que sentía que era algo bueno ya que Orochimaru habría abierto para contener el contenido de su corazón. Pero era una estratega increíble y sabía cómo planificar las contingencias y juntar las fortalezas con habilidades de una persona. ¡Puta madre!